Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? Soy Javier, soy Tocinillo, estamos en otra review más. Como veis, tenemos todas las teles del año 2024 analizadas y es nada más y nada menos que la increíble Panasonic Z95A, tope de gama de Panasonic para este año 2024. Vamos a ver qué nos aparece. Lo primero, como siempre, agradecer a Panasonic la cesión del producto. Hablamos de un televisor de gama premium, un televisor OLED con tecnología Micro Lens Array, que ya hemos visto en otras ocasiones, en las que se construye una capa de microcristales en la parte entre el emisor de la luz y el panel final para potenciar el brillo y consigue en torno a un 70% más de brillo. Y en el caso de Panasonic, además, es la OLED más brillante, como reza el título, del 2024, sin tener en cuenta las QD-OLED. Y se nota bastante en contenido HDR. En cuanto a especificaciones técnicas, nos encontramos también con un panel que soporta los cuatro tipos de HDR. Eso incluye HDR10 Plus, HDR10, Dolby Vision y HLG, con lo cual tenemos todo el compendio de HDR soportado, además de tecnologías adicionales como HDR10 Plus, HDR10 Plus Gaming y Dolby Vision IQ, con lo cual no vamos a perder nada. Pasamos al diseño. Aquí no hay grandes novedades con respecto al año pasado. Tenemos el mismo diseño con esa peana circular que, además, como veis en la pantalla, nos permite girarlo unos 45 grados para poder mover el ángulo de visión del televisor sin tener que mover la tele en sí. Y también tenemos la barra de sonido incorporada en la parte inferior, firmada por Technics, junto con un equipo de sonido espectacular de 150 vatios, formado por 5.2.2 altavoces, si no recuerdo mal, en la que tiene mucho protagonismo los altavoces Upfiring para Dolby Atmos, que veis también aquí en pantalla, que simulan bastante bien un sistema Dolby Atmos como una barra de sonido, básicamente. Si bien es cierto que no nos da el mismo efecto que tener los altavoces físicamente en el techo, suena bastante bien. De hecho, es el mejor televisor en cuanto a sonido de 2024, sonido integrado, con lo cual no es necesario una barra de sonido externa si queréis disfrutar de un sonido, digámoslo, decente. Además, incluye también este año los altavoces laterales que ya estrenó en la MZ2000 del año pasado para, digamos, ampliar un poquito la sensación de tridimensionalidad del sonido. Siguiendo con el diseño, tenemos unos biseles muy estrechos, menores a un centímetro, como veis en pantalla, pero esa incorporación del sistema de sonido hace que el panel engorde mucho y, además, en nuestra unidad, como podéis ver, la pantalla viene doblada, ¿vale? Lo que es el panel es tan fino que probablemente en el envío se haya doblado un poco, cosa que no damos mucha importancia porque es nuestra unidad, que es una unidad de prensa, seguramente en vuestra unidad no tengáis ese problema. Y en cuanto a conectividad, tenemos que hablaros de que estrena chipset, el MT9025 de MediaTek, con lo cual los puertos, aunque sean dos puertos HDMI 2.1, son de 48 GB por segundo, y este año soportan, además del VRR, FreeSync y G-Sync a 120 Hz, también lo soporta a 144, con lo cual para los gamers viene fenomenal, además de estrenar también Dolby Vision Gaming, con lo cual tenéis un modo más para jugar, luego veremos qué tal se comporta. Pero bueno, en cuanto a especificaciones técnicas, aparte de los dos puertos 2.1, tenemos también dos puertos 2.0, tres USBs, common interface, sintonizador satélite, TDT, salida óptica, lo típico en los televisores actuales. Para acabar, tenemos el mando a distancia, que también es exactamente el mismo que el año pasado, aunque, como veis, tenemos un botón nuevo, que es el de Alexa, ¿vale? El botón central del mando. Pero por lo demás es exactamente igual que el modelo del año pasado, un mando que en mi opinión es demasiado grande, demasiado como anticuado, tiene demasiados botones, pesa mucho, no está retroiluminado, en fin, que podría ser un poquito mejor, pero bueno. ¿Y por qué ese botón? Pues porque este año, como bien sabéis, si seguís a Pasión, Panasonic por fin ha cambiado el sistema operativo a uno del siglo XXI, ¿vale? Que sería el sistema Fire TV OS. Bueno, Fire TV OS lo tenéis en pantalla, es un sistema operativo que funciona fenomenal en los dispositivos de Amazon. En la Panasonic funciona igual de bien. Ya que nos registramos, que nos pide el usuario de Amazon, automáticamente carga nuestro perfil con todas las aplicaciones ahí que podemos volver a descargar en ese dispositivo, en este caso el televisor. Y una vez que esté todo descargado, funciona súper bien. Fluido, rápido, como veis en pantalla, la navegación es súper fácil. Podemos cambiar entre aplicaciones de forma rápida, también los nuevos menús de imagen, ya no son los menús antiguos de Panasonic, sino son unos menús como translúcidos que aparecen en la pantalla en la parte derecha, que están reorganizados además y funcionan mucho mejor. Y aparte de la rapidez, tenemos claros también de que Fire TV es un sistema Android, con lo cual si no hay una aplicación disponible en la tienda de Amazon,
la podemos cargar como USB, por ejemplo, Kodi, y podemos instalarla sin problemas porque es, al fin y al cabo, Android, con lo cual la capacidad de instalación de aplicaciones es infinita. Además de eso, también tenemos una grandísima personalización, dado que podemos modificar casi cualquier cosa del sistema operativo. Es muy estable, a mí en ningún momento me ha dado ningún problema, cuelgue, ralentización, etc. Y como digo, lo podéis dejar totalmente a vuestro gusto. Además de que todas las aplicaciones soportan todos los formatos HDR, como comentaba al principio, porque la tele tiene soporte. Con lo cual, de fábula. Además, Amazon siempre ha cuidado mucho el asistente de voz, Alexa, y funciona fenomenal donde la mando a distancia y diciéndole que nos ponga un canal, nos abra una aplicación o lo que sea. En conjunción con el mando a distancia tenemos el botón My Picture, que podemos cambiar a lo que queramos. Podemos ponerle que nos abra una aplicación, por ejemplo, yo he puesto Plex, pero también nos puede servir para vincularlo a una acción determinada. Por ejemplo, que encienda las luces del salón, si tenemos domótica con Alexa, o, por ejemplo, que nos cambie un modo de imagen predeterminado de la tele, normal, Filmmaker, lo que sea. Así que el sistema operativo por fin funciona fenomenalmente bien y ya era hora, porque era uno de los puntos más débiles de Panasonic. Como siempre digo, si estáis aquí es por la calidad de imagen, porque este televisor es un televisor muy caro y es un televisor enfocado a los cinéfilos, y vamos a analizarlo, destriparla, ver qué nos ha parecido, y como siempre empezamos por procesamiento de imagen. Bien, aquí os tengo que decir que no es la categoría donde más destaca Panasonic. Empezamos, como diría ya que el destripador, por partes. Principio, como siempre, procesamiento, escalado, qué tal funcionan esas reductores de ruido, banding, posterización y demás. Tenemos, como siempre, Drácula, y a mí aquí el escalado me ha gustado mucho, 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 porque es un escalado parecido al de Samsung y menos en línea con el de LG y Sony, que son más nítidos, ¿vale? Es como más orgánico, más vieja escuela y menos artificial, menos digital, por así decirlo. Eso no quiere decir que se vea suavizado, se ve bastante nítido, pero tiene ese look como más analógico, como más cinéfilo, y me ha convencido bastante. También, si queréis darle ese puntito extra de nitidez, tenéis la opción de remasterizar resolución, que tiene varios niveles. Yo lo he dejado en mínimo y da un look parecido al que hace LG, sin ser tan exagerado, con lo cual seguramente podéis ponerlo un poco a vuestro gusto. En cuanto a reductores de ruido y demás, funciona una de cal y una de arena, ¿vale? Empezamos hablando de la posterización, banding de color y demás, que eran unos problemas gordos que tenía la MZ2000 el año pasado, y este año no está solucionado, pero tampoco es como el año pasado. Digamos que se ha mejorado, pero el problema del banding de color sigue estando allí. En escenas en HDR con mucho brillo, algunos elementos brillantes puede aparecer como partida la imagen, como posterizada que se llama, como con gradientes, y en imágenes comprimidas de mala calidad también podemos ver esas gradientes de color. Este año, por fin, también Panasonic ha incluido un perfil llamado gradación suave o suavización de gradación, o algo así han traducido, pero no funciona, o funciona tan tenue que yo no lo noto. Incluso en el valor máximo no hace prácticamente nada, con lo cual no sé si a nivel de imagen tiene algo perjudicial, pero como no hace nada, yo recomiendo dejarlo en desactivado. Pero bueno, la opción está allí y supongo que las intenciones a lo mejor es de que ese filtro mejore con actualizaciones de firmware o el año que viene, con lo cual van por el buen camino. En cuanto a ruido, exceso de grano y demás, el procesador HCX MK2 Pro AI, que vaya nombrecito, funciona bastante bien, pero hay otro problema en cuanto a procesamiento, digamos, de imagen, y es que no tiene solucionado 100% el tema del overshoot, ¿vale? Aquí hago un paréntesis para aquellos que no seáis habitualmente el canal. Los televisores OLED, que no los QD OLED, tienen un problema en la zona en penumbra, con imágenes comprimidas, escenas muy oscuras, en las que el subpíxel, que sabéis que tiene un subpíxel blanco, que pasa por un filtro rojo, verde, azul para generar el color, se enciende, ¿vale? Ese subpíxel blanco se enciende cuando tiene que mostrar la imagen, con lo cual, si hay una escena negra y se tiene que encender, esa transición es tan alta, pasamos de apagado a encendido, aunque sea a muy poco brillo, que hay un pequeño parpadeo, ¿vale? Los fabricantes han implementado varios sistemas para eliminarlo. Panasonic decidió apagar el subpíxel blanco hasta un porcentaje determinado de luz, con lo cual la solución es bastante efectiva, pero aún así en algunas escenas se puede ver ese falso contorno en las caras, ese parpadeo en las paredes. Por ejemplo, cuando estoy hablando, mientras estoy hablando, veis Juego de Tronos, como aparece con un parpadeo detrás, que está provocado por el fuego del candelabro, pero está exagerado y llega a parpadear, ¿vale? No, la imagen no debería verse así. En cambio, por ejemplo, en la LG OLED G4, que usa el mismo panel, está totalmente solucionado, con lo cual, bueno, pues ahí tenemos un punto negativo. Para acabar, tenemos que hablar del movimiento. Aquí también otra de cal y otra de arena, que se repite bastante en esta tele, como veréis. Tenemos un interpolador de movimiento muy bueno, de los mejores del mercado, que es el Intelligent Frame Creation. Y da igual cómo lo pongamos, porque siempre, en algunas escenas determinadas, no sé por qué, hay un pequeño tirón, ¿vale? Como un tironcito, en escenas complicadas o escenas que no están a 24p, siempre el procesador se lía un poco y hay un pequeño tironcito.
No sé hasta qué punto es solucionable. Yo lo he dejado, como veis en pantalla, en personalizado con valor 1 solamente de 10 que tiene para quitar ese tartamudeo de los 24p. Pero es verdad que si te fijas bien, en algunas escenas puede aparecer ese pequeño tirón. Cosa que también, por cierto, pasa con la Samsung con la última actualización de firmware, con lo cual parece que los fabricantes este año con el tema del movimiento no están acertando mucho. Antes de entrar en el apartado SDR, vamos a comentar muy rápidamente qué nos ha parecido en tema de uniformidad, tintes y reflejos, empezando por este último. Como veis, panel muy reflectivo. Si tenemos un ventanal abierto justo delante o una luz artificial justo delante, se va a reflejar bastante, exactamente igual que la G4, aquí no hay ninguna diferencia, y bastante lejos de la S95D, que en este campo es la reina absoluta. Aparte de los reflejos, vamos a uniformidad. Tenemos un panel perfecto en cuanto a uniformidad, como veis, ningún problema. Completamente cartulina gris, igual que las televisores QD-OLED, con lo cual Panasonic siempre ha cuidado bastante el tema de la uniformidad al ser uno de los pioneros en implementar el sistema Mura, que se encarga de corregir estas cosas. Y tampoco he encontrado tintes en los blancos, con lo cual televisor impoluto. Bueno, pasamos a calidad de imagen SDR, que es todo aquello que no sea formato de alto rango dinámico, es decir, HDR10 Plus, HDR10, Dolby Vision y HLG. Todo lo que no sea eso es SDR. Ya hemos visto que el escalado de procesamiento lo hace bien y con algunos puntos débiles, una de cal y una de arena. Pero en cuanto a imagen SDR globalmente, quitando el tema del escalado, tenemos una imagen muy buena. Tenemos una imagen que, de calibración de fábrica, como veis en pantalla, tiende a tener ese tinte rojizo, ese exceso de rojo en el balance de blancos, cosa que ya basándome con Panasonic de 2016, siempre tienen 2 o 3 puntos de rojo de más, con lo cual la cara, las tonalidades siempre tiran hacia el rojo, ¿vale? Yo creo que intentan emular un poco ese color del plasma, que en cierta forma estaba pasado de rojo también, y que mucha gente crecimos con esa imagen en la cabeza, y me imagino que van por ahí los tiros. Pero bueno, he visto otros análisis internacionales y también le pasa a todas las unidades, con lo cual no solo la mía. Una vez calibrada con sonda, como veis, ese exceso de rojo se quita. Veis aquí las tres líneas de colores, como en la parte de abajo a la izquierda están totalmente superpuestas, porque es después de la calibración, mientras que arriba a la izquierda, que es antes, veis como el rojo está desviado hacia arriba. Al hacerlo, que es bajar 4 o 5 puntitos el rojo en el balance de blancos, en la ganancia de rojo, la tonalidad de las caras, color general y demás, cae en su sitio. Podemos, como siempre, alisar el palito de maravillas. Tonalidades de verde, azul, cian y amarillo, que es principalmente los colores que utiliza esta escena, van perfectamente. Sin esa calibración con sonda, siempre veía la escena con exceso de rojo, como que el rojo se comía un poco los otros colores. Y bueno, pues lo bueno que tiene Panasonic es que los controles de calibración son excelsos, funcionan muy bien y tenemos para ajustar incluso hasta niveles de 0,5% de la luminosidad, con lo cual si contratáis una calibración con sonda se puede dejar milimétricamente perfecta. Así que bueno, ese es el punto no negativo. Viene relativamente bien, pero para una gama que se proclama como cinéfila 100% podría venir un poquito mejor. Al margen del balance, el color, una vez que hemos corregido el balance, cae perfectamente en todos sus sitios. Y como digo, la imagen SDR no tiene más problemas porque está ideada para verse en torno a 120-130 nits y la tele puede dar mucho más brillo, con lo cual para SDR casi todas las teles actuales ya están más que preparadas, con lo cual no hay ningún problema. Vamos a ver qué tal en HDR. Bueno, llegamos al punto más importante de la review, seguramente el HDR. Las teles modernas se compran por el contenido HDR. Lo primero a destacar es que esta tele, como decía al principio, tiene soporte para los 4 formatos, ¿vale? El HDR normal, HDR10 Plus, Dolby Vision y HLG, que se utiliza para retransmisiones deportivas normalmente. Con lo cual tenemos cubierto todo el abanico de formatos HDR y no vamos a perder ninguno. Lo segundo, los dos formatos HDR alternativos, que son el HDR10 Plus y el Dolby Vision, están perfectísimamente implementados. No esperaba menos de Panasonic, uno de los mejores fabricantes que implementa Dolby Vision desde siempre. No da ningún problema. El Dolby Vision, el modo oscuro funciona perfectamente, sigue la curva OTF perfecta, HDR con su mismo pico de brillo, todo perfecto, pero con metadatos dinámicos. Y el HDR10 Plus le pasa exactamente igual, con lo cual chapó a Panasonic por la implementación. Y lo segundo, en cuanto a calibración, le pasa lo mismo que a SDR en el balance, como veis en pantalla, exceso de rojo, aunque bastante menos que en SDR. Tras la calibración igual, queda perfecta. Y tanto antes como después de la calibración, el seguimiento de la curva EOTF que tenéis aquí en pantalla es perfecta. Seguimiento de la curva, como siempre explico, es esa línea amarilla que es una rampa, ¿vale?, que termina plana. Y eso es la referencia que la tele debería seguir. Si os fijáis, hay una pequeña línea gris, que es lo que mide la tele, como veis, la sigue milimétricamente hasta el final de todo, con lo cual la implementación del HDR es perfecta, ¿vale? Tenemos también una opción de mapeo tonal, que lo tenemos que dejar en dinámico para que el procesador, digamos, analice la escena frame a frame y pueda manejar un poquito mejor el brillo de las altas luces para verlo más como debería ser. Solo disponible en HDR, porque HDR10 Plus y Dolby Vision ya lo hacen nativamente en el propio contenido. Y como digo, el HDR hasta el momento perfecto.
¿Qué nos ha dado valor nits? Pues bueno, 1.606 nits al 10%, récord de televisores OLED y también incluso por un poquito por encima de la QD OLED de la Samsung S95D que nos dio 1.575. Podemos decir que es un empate técnico entre la S95D y la Panasonic en cuanto a brillo, unos 1.600 nits los dos. Con lo cual, chapó, ¿vale? El televisor le saca 200 nits buenos a la G4. Pero hay un problema. Este problema se llama, ¿cómo lo podemos llamar? El lavado del subpíxel blanco. Sabéis que para hacer un pequeño paréntesis o un corchete, si queréis ya, tenemos que hablar de que estos televisores utilizan tecnología WOLED. Está compuesto todo por subpíxeles blancos que, como digo, pasan por un filtro rojo, verde, azul para generarnos el color. Y el brillo pasa desde el subpíxel blanco directamente sin filtrar. ¿Qué ocurre cuando mezclamos estos tres colores con blanco? Pues que se diluye, se lava el color. Cuanto más brillo tengamos, más actúa el subpíxel blanco y más lava los colores. LG lo solucionó prácticamente completamente con un algoritmo de software que se llama Meta Multi Booster, que digamos manipula la imagen en tiempo real para subir los valores de rojo, verde, azul y que al lavarse con el blanco queden como debería. En el caso de Panasonic no lo hace, con lo cual hay escenas que se nota que el subpíxel blanco está actuando y se pierde color en elementos brillantes, ¿vale? Esto no ocurre en la tecnología QD OLED, porque la tecnología QD OLED, el brillo máximo está compuesto por el rojo, verde, azul, no hay subpíxel blanco, y en la G4, como digo, por ese algoritmo. Aquí Panasonic no lo ha implementado, con lo cual tiene mucho brillo, pero digamos que no se puede aprovechar al 100% porque lava el color. O sea que aquí otra de cal y otra de arena, como digo, con una constante en la review. Al margen de eso, como siempre, escenas como, por ejemplo, Transformers, pico de brillo altísimo, con lo cual el impacto HDR es muy bueno. Seguimiento de la curva IOTF es tan bueno que todos los niveles de brillo y de negro están perfectamente calculados, con lo cual la sensación 3D o de contraste, además de que es un panel OLED, es abrumadora. Y unido también a esa calibración que le hemos hecho, pues es de los mejores televisores OLED del momento. Salvo, como hemos comentado, el tema del subpíxel blanco y la verdad es que poco más que comentar. En Dolby Vision, pues tenemos implementación del Dolby Vision completo a través del chip de la tele y funciona muy, 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 muy bien, de los mejores Dolby Vision que hemos visto, con lo cual es una tele perfecta para ver cine. La verdad es que está muy enfocada a eso y cumple con nota. Bien, y para acabar, hemos hablado prácticamente todo lo que tiene que ofrecernos el televisor, salvo una cosa que es videojuegos. Como decía al principio del vídeo, tenemos el nuevo chipset MT9025 de MediaTek, que además de mejorar las gradaciones, como he comentado antes, aunque el filtro de gradación no funcione bien, las mejora de forma nativa. Además de eso, tenemos que hablar también de que implementa dos mejoras importantes para gaming. Una, ahora soporta el televisor señales 4K a 144 Hz con 10 bits, Chroma 444 completo, con VRR, FreeSync Premium Pro y G-Sync de Nvidia, con lo cual tenemos cubierto todo el abanico posible de tecnologías para el jugador. Además de eso, implementa una segunda mejora para gaming, que es Dolby Vision Gaming. Pero tenemos hemos visto la de arena y tenemos una de cal, que sería que no funcione. Dolby Vision Gaming, la curva de seguimiento que también sigue en Dolby Vision Oscuro, aquí es un desastre, está muy levantada, con lo cual todo brilla mucho más, todo se ve mucho más lavado, todo se ve mucho más quemado. Tanto es así que yo recomiendo que utilicéis los juegos en formato HDR10 normal sin utilizar el Dolby Vision porque de momento no funciona bien. A margen de eso, como veis, tenemos el panel gamer, que es el mismo que el año pasado. Tenemos también el perfil que estrenó el año pasado llamado modo juego real o True Game, que vendría a ser como el equivalente al Filmmaker, pero para juegos. O sea, todo está como tiene que estar, sin activar mejoras, resoluciones dinámicas ni nada. Todo funciona perfectamente. Soporta, como digo, Chroma completo y se puede calibrar con Kalman, con lo cual puede quedar de auténtico lujo, igual que el modo Filmmaker, ¿de acuerdo? Y nos queda la última parte de gaming, que será el input lag. Es un televisor extremadamente rápido. Roda en torno a los 10 milisegundos en señales de 60 Hz, en torno a los 6 milisegundos, 6,5 a señales de 120 Hz y se activan los 144 Hz que hay hasta los 4,8 milisegundos, con lo cual es extremadamente rápido y con el panel gamer es de los que más me gusta de todos los fabricantes porque podemos cambiar al vuelo casi todo sin tener que entrar en el menú avanzado, con lo cual es un panel que sorprendentemente es muy muy bueno para juegos, salvo ese Dolby Vision Gaming que no está bien implementado, cosa que por cierto también le pasa a LG, parece que es algo común de los dos, no solo de Panasonic. Y bueno, pues llegamos al final de la review, chicos, ¿qué nos ha parecido la Panasonic Z95A? Funciona, es un televisor que diríamos que está arreglando los problemas heredados de otros años, pero no los ha solucionado al 100%. Para mí es un claro ejemplo de mejora con respecto a la MZ2000 del año pasado. Tenemos nuevo chipset, mejoras en la gradación de color de forma nativa, por fin el Fire TV OS nuevo que funciona perfectísimamente,
Tenemos también con ese chipset nuevo la llegada a los 144 Hz, Dolby Vision Fuego. Tenemos también mejoras en la electrónica, un poquito mejor el tema del procesamiento y un poquito mejor sobre todo el escalado. E incluso el movimiento lo he notado un poco mejor. Pero de esas ventajas se convierte también a la vez en algunas desventajas, curiosamente. Por ejemplo, dentro del procesamiento tenemos que el movimiento es muy bueno, pero mete tirones de vez en cuando. El procesamiento es muy bueno, pero todavía no han solucionado el overshoot al 100%. Dentro del procesamiento tampoco han implementado el Meta Multibooster o el equivalente para no lavar los colores en las altas luces, con lo cual me deja un poco como sorprendido, ¿no? Puntos positivos, además de los que he comentado, también tenemos un pico de brillo altísimo de 1600 nits y no lo he comentado hasta ahora, pero tenemos un disipador térmico que es el mejor del mercado, llamado Multi Heat Sink. Está compuesto por varios tipos de aleaciones de materiales de aluminio, acero, metal y demás, que van detrás del panel, van totalmente pegados al panel y actúan como un disipador gigante que es capaz de expulsar el calor. También tenemos un sistema de sonido, el mejor que he probado en 2024, suena muy, muy, pero que muy bien. Se le puede añadir un subwoofer externo además, con lo cual la experiencia ya es completa. Y tenemos, como digo, un televisor que es sorprendentemente bueno en videojuegos y que soporta los cuatro formatos del HDR. Y dentro de los negativos, los que he comentado, y me dejaría quizá el precio, lo encuentro demasiado cara para ser un televisor que en muchas áreas todavía le falta por mejorar. Hablamos de 2.700 euros en 55 pulgadas y 3.700 en 65. La de 77 todavía en España no está puesto el precio. Y además la de 77, otro punto negativo es que no tiene tecnología de microlentes, con lo cual el brillo es bastante inferior a la de 55 y 65. Sí. Conclusión, un televisor recomendable para aquellos que vayáis a ver mucho cine por su compatibilidad con los formatos HDR, su capacidad de calibración, que yo recomendaría calibrarla para mejorarla bastante. Y también para aquellos que queráis jugar en todo tipo de formatos gamer a 144 Hz o en todo tipo de facilidades con el panel gamer. Pero lo encuentro demasiado pasado de precio para lo que ofrece. Es decir, yo soy partidario de pagar un sobreprecio si el producto ofrece alguna característica distintiva, que no creo que sea el caso de Panasonic de momento, porque ninguna de las áreas es la mejor del mercado, con lo cual me deja, como digo, un poco en tierra de nadie, ¿no? Así que se compre este televisor no va a encontrar la mayoría de problemas que he encontrado yo, porque muchos no los va a ver, y además sigue siendo un televisor totalmente recomendable en el top 5 de 2024, así que es una excelente televisión, pero en mi opinión un pelín por debajo del resto de gamas insignia del resto de fabricantes este año. Y bueno chicos, con eso terminamos el análisis, espero que como siempre os haya gustado. Si es así, manita arriba para mostrar vuestro agradecimiento, dale click a la campanita para que YouTube os notifique los próximos vídeos. Como veis, llevamos como 4 o 5 reviews seguidas y todavía nos quedan. Y dale click por favor a suscribiros, a ver si llegamos a los 90.000, que nos queda poquísimo y obviamente todos vamos a llegar. Si estáis viéndome y no estáis suscritos, dale a suscribiros, aunque después os quitéis, pero vais a ayudar muchísimo al canal. Y además siempre vais a provocar que las marcas nos dejen más material, que sigamos creciendo y tengamos más influencia, con lo cual será como siempre gracias a vosotros. Así que nada más chicos, me despido de todos vosotros, muchas gracias a todos por vuestra visita y nos vemos en el próximo vídeo.